¿Qué pasa, gente? Ya estamos por aquí con un nuevo capítulo de Baten Kaitos. El último, sé lo que dije en los últimos capítulos y demás, pero bueno, ha vuelto a pasar un tiempo desde la última vez que grabé esto. Ahora se me ha apagado el mando. Hola, vale. Entonces, el último fue hace algún tiempo. Hoy estamos ¿a qué día estamos hoy? No, ni lo sé. Sí que lo sé. A 13 de septiembre de 2022. Y la última vez que jugamos fue el 9-7. 7 fue agosto. Julio, a ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, vale, en julio, sí. El 9 de julio, así que han pasado dos mesecillos prácticamente, no del todo. Bueno, sí, un poco más de dos meses y 6 días. Pero que eso, que yo que sé, que estamos trayéndolo. Al menos no ha pasado un año como la última vez de... Vale, ya. Vale, que sí, que estamos aquí en Como Mai porque en capítulos anteriores, en grabaciones anteriores y demás, se había liado de la hostia en el mundo. Resulta que Sela ahora es reina. Es la reina Sela. No sabemos todavía de cuál, dónde está su reino o dónde está su gente. Bueno, su gente hemos visto unos pocos. Encarcelaron a todo el mundo. Kalas nos traicionó y demás cosas que ya habéis visto en los capítulos anteriores. Así que ahora está Sela completamente sola. Estamos controlando nosotros a Sela, ya que bueno, pues eso, Kalas nos traicionó, ya no podemos ir con Kalas. Y el espíritu protector, o sea, yo, que estoy representado en el juego como el espíritu protector, ya sabéis, se ha unido ahora a Sela. Entonces, habíamos tenido audiencia aquí con la reina Corella, con el... ¿cómo estoy? Corellia, con el rey Ladekan y demás. Y lo que quiere hacer Sela es buscar al resto de nuestra gente, porque... estábamos en una cárcel y demás, y los han dividido a todos en distintas como prisiones o algo así, nos dijeron. Así que lo primero que tenemos que hacer es buscar al resto de nuestra gente. No sé si ahora vamos a ir directamente a eso o qué. Vamos a ir al puerto de Nue Nue. Creo que podremos pillar el dragón con el que vinimos. O hay aquí un barco. No, este es el barco con el que... Es el barco que nos prestó el rey Ladekan. Porque los últimos viajes que hicimos fue con la nave que nos había prestado a... ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. Joder, la puta memoria como la tengo. Que nos había prestado... Oh, la que ahora es mala, tío. La que ahora es mala. La nieta de... O sea, la sobrina del Duque Calbren. De... Mira, me acuerdo del Duque Calbren y no me acuerdo de... Del Lady Melodia, coño. Así que podemos utilizar este barco. ¿O no? Subimos a la Mindir. Ok, como dejamos el Amindir aquí y luego nos movimos con el... O quizás nos han prestado otro barco, no sé. Me suena que sí que dejamos este barco aquí. Y luego el... con el que fuimos a Mira y todo eso. Porque este es el navío del rey Ladekan, el que nos prestó el rey Ladekan. O sea, en realidad teníamos dos putos barcos. Pues nos ha salvado la vida porque si no, F. Ha aparecido esa cosa en el centro, la cual estoy intentando seleccionar muy fuerte, pero no me deja ya que tiene el campo protector ahí cubriéndola. Y ahora supongo que había que buscar a nuestra gente. Como no tengo muy fresco el último capítulo, no sé si... Y esto yo ya lo he jugado, pero no me acuerdo. Ya me empieza a tener poca memoria de esto, pero yo recuerdo que esto sí que lo hice. Esto sí que lo hice. Ya sabes que tenía dudas si había llegado a completar el juego alguna vez o no. Ahora estoy seguro de que no, pero que estuve muy cerca de completarlo, estoy casi seguro. Esto lo hice, pero no recuerdo exactamente cómo. Está bien, vamos a probar, por ejemplo, vamos a investigar a ver dónde puede estar nuestra gente. O mejor hago un corte de edición y voy a revisar la última parte del, del último capítulo. A ver qué nos decían específicamente ahí, para ver si tengo alguna pista, porque si no voy a estar perdiendo el tiempo aquí. Así que voy a checar eso y ahora continuamos. Gente, he estado checando el último capítulo y recordaba más o menos bien. Justo ahora YouTube se pone loco, lo tenía de fondo, pero vale, lo que sea. Recordaba más o menos bien, a ver si consigo... volvió, pues yo qué sé. Sí que tenemos que volver a por nuestra gente, que los han escondido a cada uno en una grieta interdimensional, en una isla diferente y demás. Así que tenemos la nave para eso, para ir a cada isla, acceder a las grietas interdimensionales que se supone que están cerca de cada isla. Me hago una idea porque esto yo ya lo jugué, de dónde puede estar, aunque tengo la memoria un poco F. Y eso, así que vamos a ir directamente al juego. Debería salir ahora.
Y tenemos que... Se supone que han aparecido grietas interdimensionales cerca de todas las islas, y en ellas han escondido a nuestra gente, a la gente de nuestro grupo. A Kibari, a... iba a decir a Kalas, pero Kalas no. A Kibari, a los demás, yo qué sé. A Kibari, a Misuti, espérate, vamos a hacer... A Kibari, a Misuti... Es que... A ver, están Kalas, Chela, Kibari y Misuti... Shiva se llamaba. Es que nunca me acuerdo, tío, del pelirrojo Liuz, que no lo utilizo nunca. Liuz y Shiva. Se llamaba Shiva, seguro. Creo que me estoy rayando. Vale, sé que a todos. Así que yo optaría por empezar de. Pues de. Un poco cronológicamente con los eventos de la historia. Vamos a empezar por Sadasud, luego Diadem. Luego creo que fuimos a Nue Nue. A Nue Nue, luego Mira y por último iremos a Alfar. Así que vamos a ir hasta el sur a ver si descubrimos una de estas grietas interdimensionales y encontramos al primero de nuestros compas que ha sido apresado y escondido por aquí. Así que no volvíamos hasta el sur actualmente desde el principio del juego, gente. Voy a hablar un poquito con la gente porque ya sabéis que me gusta hacer esto. Pero una nave tienes, ¿de dónde la has sacado? Esto es lo mismo que nos dijeron hace 5 años cuando empezó el puto juego. A una persona muy importante, no sé qué o qué. Esta nave es tuya, es una nave preciosa. Me parece que no han cambiado ningún diálogo por aquí. Sí, este tío decía lo mismo. Vale, pues sabiendo que supongo que prácticamente nadie ha cambiado de diálogo, voy a ir a subir de nivel porque creo que hace muy... No, lo hice en el último capítulo justo en la planta azul de Anue Nue. Nada, vamos a ir a comprar unos cuantos kebabs, que ya es tradición. A ver tú, buen horror, ¿qué tal? Yo bien, dame unos kebabs. Comprar, vender, comprar, a ver si tiene algo nuevo. Dame todos los kebabs. Tienes pavitas, que bueno, ya Kalas está fucking muerto. Pues to puto traidor, así que no vamos a comprar espaditas. De todas formas son espadas que ya se han quedado obsoletas. No parece que hayan... Voy a comprar una galletilla. Bueno, es que tengo 10. Voy a comprar las dos galletas por si acaso, nunca se sabe. A saber si ahora voy al Core Hydra ese de los cojones y me puto revientan porque es, tiene pinta de ser toda la puta parte final del juego. Descansar las alas. No sé cómo está Sela, pero bueno, vamos a descansar las alas un rato, por si acaso. Y sabiendo que... Bueno, ahora sería un muy buen punto en la historia para todas esas como mini quests de... Entrégate al Magnus a tal persona o quiero esto y se te abre lo de los Magnus multiusos para que le des algo. Sería un buen momento ahora, ya que podemos viajar por todo el mundo para completar esas cosillas secundarias. Pero yo completo las que me voy encontrando y sé cómo hacer, y las que no, las vamos a ir haciendo. O sea, o las vamos a dejar sin hacer o las vamos a ir haciendo pues cuando salgan. Así que tengo que encontrar la grieta interdimensional. Se me ocurre que en la mansión del Lord Rodolfo, el soberano de Sada del Sud, no va a estar. Está toda trinchera ahí el colega. De hecho, no nos deberían dejar ni siquiera pasar. Se me ocurre ir al pantano este. De hecho, ¿no había como por la izquierda un camino? Ya no me acuerdo de Sada del Sud. Nada, esto está cerradísimo. Se me ocurre ir a donde empezamos con Kalas, que le atacaron unos Rockcats o algo así, y se desmayó. Que fue donde... Pues me dejan entrar, qué raro. ¿Me dejan entrar aquí por la puerta principal? Ok. Vamos a ir a ver al señor Rodolfo. ¡Ah, aquí! Vale, pero que me dejen entrar por la puerta principal es raro. Aquí había un pavo que me pedía queso o me pedía leche fresca o algo. Ahora se podría... Sería un buen punto en la historia para... Para hacerlo, que me he acordado. Hace ya 4 años de la última vez que estuve aquí, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si me dejan visitar al colegui. Alto ahí, esta es una zona restringida. Durante la visita de la legación, será delegación, pero bueno, del imperio, algunos soldados causaron muchos problemas en la azotea. Así que Lord Rodolfo está furioso y desde entonces todos estamos de servicio en la azotea. Hay que arreglar los destrozos, cuidar las flores y por supuesto atender a los peces. Pues la azotea era una zona restringida, se me ha olvidado apagar el ventilador, así que sorry si ha habido mucho ruido. Si quieres subir tendrás que venir más tarde. Ok, pero aquí me encuentro con Lord Rodolfo. Ah, no, esto es la cocina. Aquí era donde me pedían el queso, la leche, ¿no? Vamos a tenerlo en mente por si acaso. Primero me tienen... No di abasto y ahora esto. Se fueron los tipos. Sin cocina, creo que cocina. ¿Sabes de alguien que a quien le guste la vacuerca? Ahora cocino tampoco, que voy a perder la práctica. La vacuerca. Sí, la leche de vacuerca. Sé dónde me pueden dar un poco.
El yogur favorito del señor, ¿y qué hago ahora? Me va a matar, pobre de mí, ¿qué hago? Magnus multiuso, y si tuviera leche, con el tiempo se transformaría en yogur y se lo podría dar a la pava esta. Tengo sal gema, tengo una piedra, tengo agua. Ok, pues era yogur, no era leche o queso o lo que fuera. Bueno, no lo habré puesto, no sabré que era sin queso, pues sí que era queso, justo. Justo me piden queso, pues sin queso no voy a poder terminar el plato principal. O sea que necesito, si no usan una salsa de tomate casera muy especial, necesito queso, no sé qué, llevas un poco de queso y se me abre el coso. Pues sí que recordaba bien que necesitaba queso, vaya memoria de la hostia que tengo. Necesito queso y necesito yogur, el yogur no me acordaba, el queso sí. Así que sé dónde pillar actually en la siguiente ciudad que no estaba al sur, no me acuerdo que había vacuercas. Bueno, de hecho las vacuercas estaban en Selvaray. Puedo ir a Selvaray, pillar, llenar dos manos multiusos con leche, esperar a que uno se transforme en yogur, entregarlo aquí, y esperar a que el otro se transforme en queso y entregarlo aquí. Así que podría ir a Selvaray a pillar eso, sé dónde hacerlo. Y no me cuesta nada, ¿no? En plan, vamos a intentar hacerlo. En cuanto vea que se transforma una en yogur, volvemos. Y cuando vea que se transforma en queso, volvemos y lo hago. Es que no... O sea, sabiendo hacerlo, no me cuesta tenerlo en el inventario y hacerlo. Así que bueno, vamos a buscar... Creo que para mantenerlo así guay, vamos a rescatar a uno de los miembros del grupo por capítulo. Así que bueno, estamos aquí de relax. Puedo tomarme mi tiempo para hacer alguna cosilla secundaria. Esto ha surgido y más o menos me acordaba, así que... Vamos a hacerlo, ¿por qué no? Esta serie total, el que la esté siguiendo al día va a ser peor que One Piece, porque llevo 5 años para subirla. Así que aquí, en el Bosque de la Luna en Pena, yo creo que va a estar una de las grietas interdimensionales. Está tratando de escondido a nuestra peña. Básicamente porque era donde estaba el Ed Magnus, y si hay algún sitio que esté todo inestable, todo jodido, debe ser ese. A Selvaray, la aldea campesina. Vamos a ordeñar bien fuerte ahí la lechita de una vacuerca, mira qué bonita. Mezcla de vaca y cerdo. Vamos a comprarle todos los kebabs. Que de hecho tengo un hambre yo de la hostia. Me comía unos cuantos, pero he engordado 9 kilos. Así que GL. Vale, le voy a comprar la galletilla. Y los kebabs. Esta tienda todavía tiene... Bueno, es del principio, o sea, es literalmente la primera tienda. Vale, eras tú la que me dejaba ordeñarte la vaca, ¿no? Últimamente las vacuercas dan cada día menos leche, ¿es la culpa mía? Pues yo te voy a robar un poco, seguro que no. Muchas gracias por decir eso, va a ser que las vacuercas no están en su mejor momento, ahora me siento mejor. Quiero darte esto para ayudarme a recuperar la confianza en mí misma. Gracias. ¿No lo hice al principio? Has conseguido el Magnus Esclavo de los Vientos. Espera. Eso... No, esto es nuevo porque... Me lo han dicho después de lo de Core Hydra, esto es imposible que me lo saltara. Porque siempre hacía todos los diálogos. Así que esto tiene que ser un equipamiento para ahora. Con lo cual... Ojo que... Si es equipamiento nuevo... What the fuck. Es muy random que lo pongan ahí. O será que como ahora tengo desbloqueado... Espera, no. ¿Es una mierda? ¿Es una mierda o está bien? No quiero tirarlo. Joder. No, es una mierda. O sea, que me lo dejé... Me lo dejé al principio del juego. ¿Es imposible que me lo dejara? No me jodas. Es imposible que me lo dejara, tío, ¿en serio? Si yo hago todos los diálogos siempre, hostia, qué raro. Pues bueno, esclava de no sé qué, que me dejé al principio del juego. Si vais a jugar después de ver toda la serie, ya estaréis probablemente muertos. Pero que sepáis que está eso ahí. ¿Dónde podía ordeñar yo una puta vacuerca, tío? Hola, sí, que te follen. Las vacuercas se cansan muy rápido y se vuelven preciosas. Si se ocurre la carne, se las pone muy grasienta y no se puede vender. Pues yo debo estar también muy grasienta. Y con el año que llevamos, después de una temporada mala de vacuercas. Espera, ¿con un poco de agüita para vacuerca? Se me abre automáticamente, dice, a ver. Ahora que te miro tu cara en versión familiar, tú no eres de por aquí, ¿no? Aquí somos tan pocos que los reconocemos en realidad a los forasteros. Has estado en Mintaka, mi marido está trabajando allí. Dice que está harto de todas las máquinas que hay allí, que ironía que diga es un mecánico. Y me pide algo, me ha dicho que la vacuerca no está en su mejor momento para el calor, por eso digo, les doy agua. Y ahora habla de su marido, el mecánico. Sí, porque si te pasa a Mintaka y ves a mi marido, Kasim. Me suena ese nombre. Ah, coño, sí sé que quién es Kasim. Dice que su esposa le echa de menos y que quiere que vuelva a casa. Pero claro, ya sería difícil que te lo encontrase en Mintaka.
Es una ciudad tan grande y poblada, a mí me gusta más vivir en el campo. Y me pide algo más. Como una carta del marido de que no va a volver. Para que te miro, vale, ya se repite. O sea que ahora es el momento del juego en el que tenemos que hacer todas las cosas secundarias. Necesito leche, que pues ya no sé dónde pillar la leche. En de esas cuencas no van a dejar. Si quieres leche de vacuerca, ahí en esa teneja coge toda la que quieras. Let's go. Vale, pues vas a pillar dos leches, una para transformarla en queso y otra para transformarla en yogur. Con teneja se refiere a esto, ¿no? Ya. Está lleno de excrementos de animal. Ok, no es leche. El olor es todo lo fétido que cabría esperar. Vale, pero ¿me dejas entonces? La teneja está llena de leche, de recién ordeñada, parece delicioso, no sé qué. Leche vacuerca, dame dos. Si hace falta, tiene una piedra, un agua cristalina. Leche vacuerca y... A ver, digo yo que la leche de vacuerca se transforma en yogur y luego en queso. De hecho, me suena que yo ya he tenido algún queso por ahí. Así que dos lechazas de vacuerca. Tengo que ir a Mintaka a hablar con Kasim y decirle que su mujer le echa de menos. Lo del Kasim, como me ha abierto lo del Magnum Multiusers, dirá el Kasim que no voy a volver, que no sé qué, darle esta carta a mi mujer. Y le daremos la carta y pasará algo, no tengo ni puta. Vamos a ir directamente al valle este de las penas, ¿cómo se llamaba? ¿Pantano de las penas? ¿De qué me suena Pantano de las penas? De otro juego, pero no recuerdo ahora el qué. Boge la luna en pena. Bueno, yo qué sé, algo así, tío. A mi memoria pez ahora mismo no está para mucho. Entonces, aquí con Sela, directamente empezamos con Kalas aquí y Kalas él solo se podía encargar de estos enemigos. Me lo voy a saltar, aunque nos dijeron la pista de uno de los Magnus de constelación, que todavía me acuerdo, que lo tenían bichos voladores y demás. Vamos a hacer un combate. Vamos, básicamente vengo aquí primero porque... ¿se me oye todavía? ¿Qué se está moviendo? Vengo aquí primero porque sé que Sela no va a sufrir contra este tipo de enemigos si tuviéramos que pelear o lo que sea, no me acordaba bien, pero bueno. El caso es que siguen teniendo el mismo nivel, así que qué mejor sitio para venir solo que el principio del juego en el que no hay ningún puto peligro. Vale, dicho esto, me voy a saltar todos los enemigos porque no tiene sentido pelear contra ellos. Y aparte de aquí yo creo que ya pillé cualquier Magnus de constelación que hubiera. Y lo dicho, mi mejor pista es ir aquí al fondo. Recuerdo que todo esto ya lo hice, pero no recuerdo exactamente si estaba por aquí la grieta. Debería estar... A ver, digo yo que debería estar lo que he dicho antes, donde están... lo de... Ah, esto ya lo hice, lo de darle los cadáveres de pajarito azul y demás. Pero me pide algo más, después de... ¿What? Toma sal. ¿Me pide algo más? ¿En serio? Juraría que... O sea, yo le di... Me ha sido de gran ayuda, así que te lo voy a firmar. Pero ya me lo firmó el... No me lo firmó porque no lo tenía todavía. Claro, no había leído que era un hombre con brazalete. No me lo firmó porque todavía no lo tenía. Pero ahora que sí que lo tengo, me puede firmar el árbol genealógico. Vale, pues vamos a... De hecho, en este capítulo, gente, también voy a hacer, aparte de... Lo voy a hacer 100% lo del yogur y el queso. No sé cuánto tiempo hay que esperar, pero lo haré. Y voy a ir a Mintaka a hacer lo del Kasim y lo de la mujer y demás. Vamos a hacer cosas secundarias, aparte de... Como he dicho que va a ser un capítulo de hacer una sola cosa, de recuperar a un miembro de la parte, pues vamos a hacer alguna cosilla secundaria si nos queda una serie más completa. ¿Quieres que te firme el árbol genealógico? Claro, soy Haukal, profesor de zoología. Pues mira, una cosita más secundaria que no teníamos hecha antes. Como no habíamos podido volver aquí al tío este del brazalete, y ya hace 4 años que estuve por aquí cuando empecé la serie, o 4 o 5 años, y se me olvidó, pues ahora lo hacemos. Haukal, varón 48 años, gran amigo de los animales hasta que los diseca, para que te fíes. Pues la verdad es que sí, o sea, decía este, amo a los azulillos, no sé qué, pero son muy raros. Mata a dos y dámelos. Iré a ver a Kuzman en cuanto termine de disfrutar de este momento, puedes ir adelantándote. Lo mismo que dice todo el mundo, al Kuzman este no le quiere ni su puta madre. Porque es... hay que dar la vuelta por aquí... No me acuerdo ya del principio del juego, tío. Y este, a ver si me lo puedo saltar también. No se va a mover, ¿no? Vale, había más hueco por la derecha del que yo quería. ¿Qué paso de hacer más combates, tío? En plan, no me da nada, no me aporta nada. Y ahí está la grieta interdimensional, o sea que yo estaba en lo correcto. Así que... Esto debe ser una grieta interdimensional. ¿Es posible que haya alguien atrapado al otro lado? Ahora no tengo tiempo para pensarlo. ¿Entramos, Vic? Ya. A eso hemos venido. Muy bien, allá vamos. Y ahora no recuerdo que me voy a encontrar. Si va a haber algún combate contra vos, alguna mazmorra entera.
tiene pinta matadora. This place, este lugar. ¿Sientes lo mismo que yo, Vic? Yo no siento una mierda. Lo que siento es que tengo amnesia, porque esto yo definitivamente lo hice, pero no me acuerdo. Debí quedarme por aquí. O sea, yo creo que liberé a... No, yo liberé a todo el mundo y llegué a la zona de después, porque me acuerdo de la zona de después de liberar a todo el mundo. Así que yo esto lo hice, pero exactamente lo que hay aquí no me acuerdo. ¿Sientes lo mismo que yo, Vic? No. Sí, no sé... ¿Qué se siente? Sí, una sensación extraña. Digo yo que siento eso. De hecho, una sensación extraña porque tengo... El espíritu protector tenía amnesia por Talas, que le amnesió ahí de la hostia, y ahora que tiene amnesia soy yo. Que soy el espíritu protector, o sea, tiene sentido. Sí, muy extraña. Puede que haya algo en el aire. Es la misma sensación que tuve en la otra isla. No me acuerdo qué pasa aquí. This could be a trap. Más vale que tengamos cuidado, podría ser una trampa. Yeah. Grieta interdimensional. Pues no me acuerdo de nada. En cuanto cruce el umbral, seguro que me acuerdo de algo. ¿Aquí no había una mazmorra como un laberinto? ¿O era en otra grieta interdimensional? Espero no haber... Creo que he hecho spoiler. No lo sé, no lo sé, tío. De hecho, esto parece que no va a haber nada. En plan... Pero debería estar aquí Givari o Misuti o alguien. O Shiva o Liuz. ¿Y se oye algo? Vamos a ver esto. Vale. Pues no ha pasado nada, yo qué sé. Es que no me acuerdo, tío. No me acuerdo. Qué raro. Sé que lo hice, pero no me acuerdo. Uf, no pasa nada. Estoy bien, Vic. I'm okay. Es solo que me he mareado un poco. Pero ya estoy bien. Supongo que es el cansancio. A ver, ya, no solo físico, sino mental. Se ha separado de todo el mundo, el enemigo tiene, ha conseguido su objetivo. Estamos en una situación muy mala, tanto Sela como el mundo, en este momento. Parece que aquí no hay nada. Vámonos. Oh. Entonces no hay... Oh, qué putada. Esperaba encontrarme a alguien. Por eso no me acuerdo de esta zona, porque no había nadie. O sea que en Sahal Sud tendrían planeado, o yo qué sé, si hubieran capturado a Sela, dejarla atrapada, ¿eh? Por eso no hay nada ahora. Vale, vamos a ver los Magnus multiusos, a ver si tengo... De momento tengo leche, no tengo ni yogur ni queso. En cuanto... Voy a estar muy atento a esto, porque en cuanto haya el yogur... no. En cuanto haya el yogur, volveremos. Entonces, en Sahal Sud ya está investigado. La grieta interdimensional, no hay nada. Vamos a ir otra vez a la ciudad esta, ¿cómo se llamaba? A Ferkaz. Y vamos al barco porque vamos a ir al siguiente destino. A ver si nos encontramos otra grieta interdimensional en el río de... ¿Cómo se llamaba la otra isla? No me acuerdo la siguiente isla del nombre, tío, ahora mismo. Me voy a acordar en cuanto lo vea. Pero sé que la zona donde estaba el Magnus Prohibido era un río. El río Celestial Menor, creo que se llamaba. Tengo más o menos memoria para algunas cosas. Vamos a subir a la Mindir. Y vamos a ir a... ¿Cómo se llamaba la siguiente isla, tío? Era... Por M. Empezaba por M. Empezaba por M. M, 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 M. Me acuerdo del río Celestial, que es secundario. No me acuerdo de Alfarno. Diadem. Bueno, acababa por M. Más o menos. Yo qué sé. Vamos a Diadem. Y mi hipótesis era correcta. En el... Donde estaba antes el Ed Magnus. Estaba la grieta interdimensional. Así que si desde aquí vamos al río Celestial, para el cual necesitamos el barco de Givari. Espera, estoy en la capital. Yo no quiero... O sea, en el Palacio Real. Yo quiero ir a... Vale, por aquí por la izquierda. No pensé que fuéramos a atracar directamente aquí. Yo pensé que íbamos a atracar donde... la zona de los barcos de pasajeros y demás. Vale, entonces estábamos en Celiac, la ciudad. ¿Cómo se llama? Celiac, la ciudadela. Si vamos al río Celestial Menor, que me acuerdo del paso de las nubes. Nasira, el pueblo pesquero en Nasira. Fue donde atraqué la otra vez. Y si vamos por aquí abajo, Río Celestial Menor. Me acuerdo del nombre del Río Celestial Menor y no me acuerdo ni de Celiac ni de Diadem. Joder. Vale, entonces si vamos por aquí al fondo, y de nuevo, estos enemigos van a ser demasiado débiles, así que me los voy a saltar todos porque yo creo que aquí ya pillé... Yo creo... Eso era la cabeza del boss. Esto era la cabeza del boss. Le he arrastrado los restos del pez trueno. Está muy, pero que muy muerto.
Cabeza de pez trueno. Podemos extraer su esencia magna, Vic. No tenemos ningún Magnus vacío. Cabeza de pez trueno. No sé si en algún momento ya hice algo con esto, porque no tengo memoria de haber extraído la esencia magna de la cabeza de pez trueno. No, yo esto no lo he extraído nunca, yo creo, ¿eh? Pues a saber que... Oh, espérate. Oh, era para pasar... ¿What? Esto era una mecánica normal del... Era para pasar al fondo, lo de la cabeza del pez trueno. Porque, claro, tapaba el agua. No sé, tío. Pero lo que hubiera al fondo yo ya lo pillé. Y aquí probablemente, como... Mira, he caído en la cuenta de algo que no me había dado cuenta antes. Si Sela... si Sadal Sud está vacío, o sea, el pantano donde... de la luna en pena, o como se llame, donde encontramos el primer Ed Magnus, estaba vacío y equivaldría a Sela, pero Sela no fue atrapada, así que no, por eso no hay nadie, por eso está vacío. Aquí, esta es la ciudad, o sea, es la isla de Kibari, debería estar... Aquí saltaban, me acuerdo, los bichines. Por aquí entre media, exactamente. Me he acordado de esto. Mi Mai saltando, cuando salta Sela, como ahora estamos con Sela y no estamos con Kalas, antes estábamos con Kalas y no se veía. Pero ahora se ve a mi Mai saltar en la capucha de Sela. Cuando hacemos esto. Está curioso que se le encurra la animación, me gusta. Vale, vamos a ver. Bien, me salto el combate. A ver si puedo llegar al fondo sin más combates. Aquí para pasar, aquí no era donde estaba el pez trueno. O es que no puedo pasar. O puedo usar la cabeza del pez trueno. Ah, no, vale. Puedo pasar. Y sí que hay combates. No sé por qué no había visto el camino. Me había imaginado que no se podía pasar. Uy, son tres otra vez. Y espero no comerme ningún combate más porque son un poco... ¿what? ¿Me dejé esto? ¿What? ¿O es nuevo? He conseguido el Magnus Nasta de Cáñamo. Esto es de Kibari. Y tiene pinta de salto al principio. O sea, nunca crucé el río y me dejé la Nasta de Cáñamo. ¿En serio? ¿O esto me lo están poniendo aquí? ¿What the fuck? No, espera. No, sí, yo por aquí pasé. ¿Entonces eso me lo han puesto nuevo o qué cojones? ¡Ah, no, espera! ¿What? Ahora puedo hacer... el pavo de arriba a la izquierda era uno de los del brazalete. Y yo nunca supe... Madre mía, me dejé este camino, tío. La Nasta de Cáñamo esa... Es de Kibari, pero es de hace mil años. Nunca supe cómo bajar a rescatar a las crías del colega este. Y dije, bueno, pues ya lo haré. Ya descubriré cómo. Era por aquí, me había dejado este camino porque no sabía que se podía cruzar el río. Ah, pues gentes de YouTube de hace 5 años. Sorry, porque me dejé esto. Vamos a ir a rescatar a las hijas del colega. Y así que me firme, vamos a hacer las cosas secundarias por fin. Que me firme el... Porque ese es uno de los familiares de Kuzman. Tiene el brazalete. Pero me dijo que no me lo iba a firmar hasta que no rescatara a su hija o a sus hijas, creo que era... Pues hijo, yo qué sé. Creo que era más de uno, pero bueno. Socorro, me ahogo, ayuda. He estado 5 años ahogándose, me había olvidado completamente de ti. Pero bueno. Ese niño se está ahogando, vamos a salvarle, ¿verdad, Vic? Sí, lleva 5 años ahí, pero bueno, ya se apañará. Ya hay que ser cruel. Al rescate. Socorro, me ahogo. Admirable lo que ha aguantado el crío. Niño con placer, desgracia, me ha salvado la vida. El mundo por poco pierde un genio. Ay, me cuesta respirar, normal, lleva 5 años ahí. Sí, ¿qué querías? Ah, estás buscando a los parientes de Kuzman. Es mi abuelo, entonces pongo mi nombre aquí y luego voy a su casa. Yeah. Vale, pásame el árbol genealógico. Estamos consiguiendo más cosas secundarias, gente. Y ahora el de arriba me va a firmar también porque he salvado a su hijo. El cual llevaba 5... Entonces firma aquí, ya está. Yeah. El cual llevaba 5 años ahogándose. Entonces tenemos a Taimilla, tenemos a Maimun y tenemos a Rusta. Varón 12 años, niño inteligente y espabilado sin duda. A sus parpajos se le ha inculcado a su madre. Y lleva 5 años aguantando en la puta... En el río. Ahí que estaría bien. Y su madre Maimun, hija de Kuzman y Taimilla, tiene 2 hijos y está obsesionada con que estudien. Pues uno está prácticamente muerto. Bueno, pues ya está. Uf, qué cansancio voy a... Sí, normal, lleva 5 años ahí. Aquí un rato y luego me voy a casa. Ok. Vale, estoy comprobando si puedo pasar por debajo de la nube. No voy a ser que algún otro... Pues sí que puedo pasar. A mí me suena que eran sus... Mierda. Que eran sus hijos, no su hijo. Muertísimo. ¿Hola? Vale. Ah, no. Había un salto. Y había otro salto. Y había otro salto. ¿Hay algo más por aquí? Ah, estoy viendo un Magnus ahí a través de la nube. Dámelo. ¿Qué es? He conseguido el Magnus Remo Fluvial. A buenas horas. En su día hubiera sido un Magnus muy bueno para que vale.
Ahora, pues, XD. Sí que estaban las dos. O sea, había dicho mis hijos, me acuerdo de hace 5 años que decían mis hijos. Y sí que estaban los dos, así que he hecho bien en buscar. ¡Arg! ¡Socorro, socorro! Señor, ¿hasta cuándo vas a saber la verdad, Vic? Al rescate. ¡Ayuda! ¡Me ahogo, Rolo! ¡Ayudado! Sorry por hacer esto excesivamente fuera de tiempo, gente, pero más vale tarde que nunca, supongo. Gracias, has salvado a un niño con un futuro brillante. Uf, he tragado un montón de agua. Así, ¿qué querías? Estás buscando a los parientes de Kutnan, es mi abuela, entonces se pongo mi nombre aquí y ya está. Vale, y ahora la mujer de... y la madre de estos críos me firmará también, porque ya hemos recuperado a toda la familia, ¿no? Se llama Hisam. Hisam, varón 11 años. Aunque es tan inteligente como su hermano mayor, siempre intenta demostrar que él es más listo. Pues los dos sois igual de tontos porque os habéis caído los dos y lleváis 5 años ahí. Pero manda huevos que se te caigan los dos críos. Creo que mi hermano Rusta también se cae del río. Bueno, no le pasará nada. What the fuck? Le da absolutamente igual lo que le pasa al hermano. Vale, pues nada, vamos a volver. Un camino que me dejé... Parece que me he dejado más de una cosa. Un caminito que me dejé la otra vez y el padre ahí todo preocupado, le dejé, me olvidé completamente. Dije, pues no sé dónde están tus hijos, no sé cómo bajar, así que ya lo haremos. Nunca lo hice, se me olvidó. Así que antes estaba preocupado, si veis ahí arriba que está el padre, estaba como preocupado así y ahora está así, en plan, está tranquilo. Así que iremos por el paso este, hablaré con el padre y también me firmará el padre. Quizás este es aquí, solo está el pez para abrir el camino y luego vamos a donde las nubes del otro lado al paso. Y ahí sí que estaba el... No, pero el Magnus sí que estaba aquí. El Magnus sí que estaba aquí. Pues no he visto la... Me debo haber dejado algún camino o algo, porque no encuentro la grieta interdimensional. O sea, que aquí no hay. No me acuerdo bien, tío. Vale, gracias. Te debo la vida de mis hijos. ¿Cómo puedo agradecerte tu ayuda? Firma. ¿Quieres pedirme algo? Ah, sí. Kuzman está grave, dices. ¿Quiere que firme y que vaya a su casa? Bien, pásame el árbol genealógico. Yo te lo paso y tenemos 4 firmas más que hemos hecho en este capítulo. Me llamo Kutaiba y también me vuelvo a casa, voy a firmar el árbol genealógico antes de irme. Pues ya hemos completado una de las... Ahí está, y se completa en rojo alrededor porque hemos completado una de las ramas de su familia. Kutaiba, varón 34 años, yerno de Kuzman, no se atreve a contradecir a su mujer. Pero ya sabemos quién tiene los pantalones en casa. Hemos completado una de las ramas, ya tenemos 11 firmas de 31, me faltan 20 firmas. O sea, hemos avanzado bastante hoy con 4 firmas, está bien. Gracias otra vez, tu llegada ha sido un auténtico milagro. Llego 5 años tarde, pero vale. Y ahora se sienta a descansar. Ahí veo donde deja las piernas flojas. Jajaja, estás pensando qué padre tenía tú y soy. Sí, pero no se te ha caído uno de los hijos, se te han caído los dos. Déjalo un rato y luego me iré a casa, estoy bien, no te preocupes. No me estaba preocupando por ti, pero... Oh, pero sí por mí, porque casi me... Como el combate me lo comí. Se me va a quedar un capítulo de cosas secundarias o un capítulo de pérdida de tiempo. Mira, ya tenemos yogur. Yogur de Bacuerca. Antes de que se me... No, mierda. Antes de que se me transforme en queso, lo vamos a llevar a... Lo que iba a decir, ¿no era que el Ed Magnus de Diadem está en un pasadizo secreto detrás del palacio del Adekan o algo así? Me quiere sonar ahora. O eso era en... No, sí. Ya recuerdo dónde está el Ed Magnus, gente. Se me había olvidado todo este tiempo. Así que te vamos a dar el yogur de Bacuerca y vas a ver que, con qué me recompensa. Espero que sea algo bueno. ¿Qué? ¿Me lo das? ¿Cuánta generosidad? Me ha salvado la vida, ¿sabes? Para agradecértelo te voy a dar esto. Cógelo, anda, que ya te he dicho que me ha salvado la vida. Has conseguido el Magnus Tromba de Fuego nivel 2. Eso está pensado para hacerlo al principio del juego a esta Tromba de Fuego. Pues no me sirve para nada. Pero bueno, al menos sabemos lo que nos daban. Lo único que hubiera sido más útil saberlo al principio del juego. Vale, gente, esto tarda mucho. Llevo aquí un rato esperando y no se transforma en queso. Así que seguro que cuando salga se va a transformar en queso. Pero bueno, visto la recompensa que nos dan, ya volveré. Ahora se va a transformar en queso en cualquier momento. Se va a transformar en queso en cualquier momento. Pero bueno, ya volveré y ya veremos lo que nos da. Voy a ir a... Es que me da pereza volver luego, pero bueno, es que no voy a estar esperando tampoco a que se transforme. Estoy todo el rato mirando ahí a ver si se transforma el yogur en queso. Volveremos cuando sea queso. Lo que voy a ir a hacer es ir al Imperio, encontrar el Kasim, a decirle que si su mujer le echa de menos, que le está esperando. Y luego ya, que ya me va quedando poco tiempo de grabación, iremos a la grieta interdimensional a salvar a alguno de los compas. Hemos hecho todo lo secundario. He oído que probaron el arma secreta en las jardines del lava de Asa, pero algo se dio mal y el arma se olvidó al emperador. Al menos eso es lo que yo he oído. Este diálogo es nuevo. Lástima, con las esperanzas que tenemos puestas en ese arma.
Uf. A ver, si hay algo más. Tras lo de Asa, dicen que el emperador murió en un accidente. Pero entre tú y yo, creo que fue asesinado. Tío, no me cuentas cosas así, yo no quiero saber nada, normal. Esto sí que es todo diálogo nuevo, gente. ¿Dónde está Cosim? ¿Dónde está Cosim? ¿Dónde está Cosim? ¡Eh! Un Magnus. Y no me dejaron volver aquí porque fue lo de la muerte de Almarth, la nodriza de Liuz y demás. Ahora sí que vuelvo, así que ahora sí que puedo pillarlo. He conseguido el Magnus Intermezzo, que es un finisher de nivel 5 de Liuz. El cual no lo vas a estar utilizando, yo creo que nunca. Pero bueno, al menos lo hemos pillado. Como no me dejaron volver hasta ahora, pues ahora es cuando he podido pillarlo. Flores azules, que nos han dado. Mientras que has conseguido el Magnus Ramo de Flores. Todo esto no lo pude investigar en su día, así que lo investigamos ahora. Ahora es la puerta metálica y ves uniformes femeninos perfectamente ordenados. Dime que hay algo más. Está muy ordenado, cada objeto tiene su función y su lugar. Hay algo en la parte de atrás. Has conseguido el Magnus Papel de Arroz. A ver si hay alguna cosita más. Llamas, llama viva, supongo, sí. No lo quiero. Todo esto no pudimos investigarlo en su día y ahora es la primera vez que podemos volver. Así que, pues ya hemos sacado algo de la visitilla, aunque no estoy encontrando al Cassim, que es lo que vine aquí a buscar. Al menos nos llevamos a algo de investigación. Es una vasija de cerámica, una muestra de la artesanía típica de Asa, está vacía. La vasija, vacío. Y aquí en la mesa no parece que haya nada, ¿no? Por aquí. Vale. Bueno, pues ya tenemos algo. Al Cassim no lo encuentro, así que seguimos buscando. Vale, ya lo buscaré. Vale, gente. He investigado por Alfarth, he investigado por la capital del imperio. No he encontrado nada. No he investigado por Asa ni por ningún lugar más. Pero lo del Cassim este lo haremos el próximo día porque ya me he cansado. Vamos a ir a Salsud por si. Que se me ha olvidado checar a ver si tengo ya el queso. Y luego, si no, vamos a ir ya a la Grecia Interdimensional, que es lo importante. Así que tengo ya queso, todavía tengo yogur, tío. No, no se transforma esta mierda. Pues vamos a hacer lo de la Grecia Interdimensional y ya está. Entonces ahora, vamos a acceder al Palacio Imperial. Imperial no, al Palacio del Rey Laekan. Al Palacio Real, en todo caso. Vamos a acceder al Palacio Real y a ver si me dejan acceder a... Que ya hace tanto tiempo que ya ni me acordaba. Yo creía que era en el río Celestial Menor, pero no, eso era solo para abrir la gruta. Así que ahora todos los soldados, es la primera vez que volvemos después de mucho tiempo. Entonces no podemos, no sé qué. Bueno, creo que no dicen nada nuevo. Así que nada, vamos a ir directamente a los aposentos del rey Laedekan, porque detrás justo estaba, por aquí, exactamente, detrás justo estaba el pasadizo hacia la mazmorra de Len Magnus, que era justo por aquí a la derecha, si no recuerdo mal. ¿Eso podía pasar? Exactamente. Vale, menos mal que Palacio de Elnaz hacia la Gruta de los Vientos. Menos mal que he tenido algo de memoria, porque después de investigarme el paso de las nubes y después de investigarme el río. Después de investigarlo todo, al final me he acordado de que era justo aquí. Vale, entonces entramos en esta grieta interdimensional Big, por fin, sí. Y este capítulo ha tenido muchas bajas, muchas cosas secundarias, pero esta es la segunda grieta interdimensional, vamos a verla. Muy bien, allá vamos. Vamos a ver qué pasa por aquí. ¿Vale? No parece que... Me van a dejar moverme aquí. Voy a quitar el ventilador que estaría haciendo mucho ruido. Me dejan moverme. Parece exactamente igual que la anterior, pero esta vez puedo moverme yo. No es una estera. Parece que hay una grieta en la pared. Aquí pone algo. Dame el Magnus Blanco, el símbolo de libertad que surca los cielos. ¿Qué querrá decir? ¿Tienes alguna idea, Vic? Espera, debería tener yo algo. ¿Qué es un poco de yogur? ¿Funciona el yogur? No parece que haya pasado nada. A lo mejor era otra cosa. El Magnus Blanco. ¿El Magnus Blanco? Yo no recuerdo nada de esto. ¿Un poco de agua estancada? Parece que hay una grieta en la pared. Aquí pone algo. Dame el Magnus Blanco, el símbolo de libertad que surca los cielos. ¡Ah! Ya sé lo que es. Pero es que han pasado tantos años que para acordarme, ¿sabes?
Ha pasado tanto tiempo que como para acordarme. Se refiere al emblema de la casa del rey Ladekan, al emblema de Diadem. Debe ser lo que... Sabéis lo que estoy buscando, ¿no? Estoy buscando esto. Las alas turquesa de Diadem. Ante ti se halla el blasón real. ¿Blasón real de Diadem? ¿Bueno, esto es su esencia magna? Sí. Si no es esto... No tengo idea. Has extraído la esencia magna del blasón real de Diadem. Ya, le he entregado... Dice, el Magnus Blanco, no sé qué. Con el agua estancada no pasaba nada, pero cuando he enseñado el yogur de Bacuerca, como es blanco, sí que ha habido... Han programado esto con mucho detalle. Me ha gustado el detallito ese. Como el yogur es blanco, igual el yogur es el Magnus sagrado de la libertad, de la paz mundial y toda su puta madre. Yo qué sé, igual con la leche también funciona. La leche de la amistad o algo, yo qué sé. Vale, entonces ahora enseñamos el blasón real de Diadem. Dame el Magnus blanco, el símbolo de libertad que surca los cielos. Tiene alas, yo qué sé. Tiene alas. Dime que es el blasón. Dime que es el blasón real de Diadem. No parece que haya pasado nada. A lo mejor era otra cosa. Pues. Parece que hay una grieta en la pared. Aquí pone algo. Dame el Magnus blanco, el símbolo de libertad que surca los cielos. No me acuerdo. ¿Es alguna idea, Vic? ¿La cabeza del pez truno? Ah, pues no, la cabeza. Con el agua estancada no pasa nada, pero con la cabeza del pez truno sí. Mejor era otra cosa. Pues no me acuerdo, tío. Voy a mirar en los cuadros a ver si. Hostia, yo esto lo hice, pero no me acuerdo de nada, tío. No me acuerdo de nada. El símbolo de la libertad que surge al cielo, solo se ha dicho. El Magnus blanco. Ese es el trono del rey Ladekan. Reina del trono. Hostias, no me acuerdo de nada de esto. Voy a mirar los cuadros. Si eres el rey Ladekan, dale un mensaje a mi parte. Dile que no se preocupen por las gentes. Eso lo das tú, vaya. Podría ir a hablar con la reina Corelia a ver si tiene alguna pista. Decirle lo que hemos encontrado. Y que no tengo ni idea. No sé, es que ha pasado mucho tiempo. No puedo tocar con todo esto. Vale, esto es un Magnus. Hija del cielo. Pero no podías traer la sangre. Símbolo de libertad. Tiene que estar por aquí, ¿no? Espera, se me ocurre algo. Algo de nube de Diadem. Se me ocurre algo. Algo de nube de Diadem. No, espera, la nube. Donde podías traer nube era en. El blasón no funciona. Donde podías extraer nube era en Sadal Suf. Podías traer la esencia magna de la nube. ¿No sabes si ya de paso tengo queso? No. Esto, si tuviera el juego más fresco, seguro que decía: ¡ah, esto! Pero ahora mismo con los detallitos se me han perdido con el tiempo. No tengo... Tengo muy buena memoria porque me he acordado de lo... ¡Oh, la mierda! Se me ha desconfigurado el mando. Me he acordado de lo del que... Me he acordado de lo del queso y lo del yogur que... O sea, me he acordado de una chorrada y de las cosas importantes no me acuerdo. Se pueden ver en bastantes nubes ondulantes hasta en el interior de... Ya, pero no me dejas traer la esencia magna de las nubes. He venido aquí especialmente porque creía que se podían extraer las nubes. Me sonaba un huevo. Pero no, hay un sitio donde se puede extraer nube. Y es en el paso de las nubes, que no me tenía que ir hasta el sur. Estaba en Diadem. Así que vamos a ir a Diadem, vamos a ir al paso de las nubes. Había una máquina de nubes en la que podemos extraer nubes. Vale, entonces llegamos a la máquina de nubes. Aquí vamos a extraer la esencia magna de la nube. Creo que no tengo hueco, ¿no parece? ¿O sí? Vale. Traemos la esencia magna de nube y esto debería funcionar allí. No se me ocurre otra cosa, así que vamos a ver si funciona. Vale, gente, entonces ya hemos llegado por aquí, ya tenemos las nubes que deberían funcionar, estoy casi seguro de que van a funcionar. Así que vamos a curar a tope a Sela, porque no sé si me espera algún boss, me suena que sí, pero no estoy seguro al 100%, por si acaso vamos a ir sobre seguro. Vamos a curar al 100%, no sé si tengo... Vale, el mazo supongo que estará bien, me da mucha pereza ahora
ponerme a rehacer el mazo y demás. Entramos en la grieta interdimensional y esto tiene que funcionar 100%, no hay otra cosa. O sea, el blasón real no ha funcionado, lo siguiente de Diadem es esto, no hay más. Si esto no funciona, me quedo sin ideas y lo grabo en el próximo capítulo o algo. Aquí pone algo, dame el Magnus Blanco, el símbolo de la libertad que surca los cielos. Magnus Blanco, una nube es blanca. Símbolo de la libertad que surca los cielos, las nubes están... O sea, no me jodas, es una nube. Es una nube. Que antes estaba como en plan, sí, bueno, hace 5 años que no juego, no sé qué. Bueno, sé que se podía extraer la esencia magna de... Ah, vale, con esto. Es una nube, dime que sí. Exactamente. Porque no ha puesto directamente, no ha pasado nada. Antes salía, primero, se era levantando la mano y luego decía, no pasa nada, pero ahora se ha instanciado. ¿Habéis visto este negro? Exactamente. Y obviamente había que pelear contra un boss. Esto no lo recordaba al 100%, pero tenía toda la pinta. No iban a esconder a los miembros del grupo en el palacio del rey enemigo. Si le pones algo para que impedir que pasemos. Un boss solo con Sela, ojo. Vale, tiene que ser... tiene que tener afinidad oscura, así que probablemente... sea débil a la luz. Vamos a probar con este 777, con tres elementos. Vale, resiste el fuego, es débil a la luz, o sea que afinidad oscura está bien, 346. Y neutro el Cronos, yo pensé que iba a ser resistente a Cronos. Así que Cronos y viento supongo que neutros. Oscuridad le quitará menos, es débil a luz. Y fuego le quita menos, así que es débil a luz y agua. Agua no lo sé al 100%, pero si es resistente a fuego pues será débil a agua. Así que luz y agua contra este boss. Y teniendo en cuenta que solo tengo a Sela, no debería ser demasiado fuerte. Porque en Sadal Sud no peleamos con nadie, así que no podemos recuperar a nadie. En plan, no había nadie en la grieta. Así que este es el primer combate que se supone, por orden del juego, que tendríamos que estar haciendo. Entonces no podría ser demasiado desafiante. Vale, 4. 3, 4, 4, 1, 4, 3. Aquí. Vamos a hacer un full... de 4 y 3, está acabando con Finisher de Luz. Vale, Soul Flash, 585 más 21% más 10% 766. Estamos metiendo buen daño. Es un combate en solitario, no sé hasta qué punto este boss tendrá de vida, de daño y demás. No me quita mucho, me quita 55, o sea que está claramente adaptado a un combate contra un solo jugador. Ahora bien, a Misuti es el que tiene todas las curaciones. Con Sela no tengo absolutamente ninguna. Espero no arrepentirme de eso. Vamos a tirar un 4. Tenía que haber tirado el 6 de esto. 4, 6... Bueno, voy a cortar, da igual. Voy a tirarlo sin combo. Y vamos a acabar con un finisher de agua de nivel 6. Vamos a ver esto. No, de viento, perdón. Whispering Wind. Ha caído muy fácil. Está adaptado a un combate contra un solo personaje. Le he metido un par de rondas buenas, pero claramente tenían que bajarle un poco el nivel, porque al estar solo con uno podía ser bastante complicado. 5000 puntos de experiencia y nos dan Tornado. Ojo, tiene bastante valor. Es un finisher de viento de nivel 6. Y esto es de Sela. Nos dan un Magnus de Constelación, Ophiuchus, o como se pronuncia. Y una pecera, que esto es para Kibari, supongo. Para Kibari. Hostia, pues el finisher este de nivel 6 de viento para Sela. Lo tenemos que estar metiendo en el mazo pronto. Vale, aquí vamos a liberar a Kibari, digo yo. Porque esto es... Ahí está Kibari, exactamente. Vamos a liberar a Kibari, ya vamos a ser dos en el grupo. Vamos a ver qué pasa por aquí. Gracias, Sela. Claro que si me hubieras dado un poco más de tiempo, podría haberme soltado yo solo. Claro, claro. Ya lo sé, ya lo sé. Esa mirada picarona de Sela. Bueno, ¿cómo están las cosas ahí fuera? O sea, ¿está fea la cosa? Ya, está Core Hydra y está el mundo en caos, pero sí. De momento resisten y mantienen al enemigo a raya. Ya.
Bueno, no perdamos más tiempo y vamos al nuestro, a salvar el mundo. Claro que sí. Y yo estoy más interesado en el queso. Necesito... Bueno, todavía van a hablar un poquito más. Se cierra la grieta interdimensional. La estela no se cerró cuando entré. ¿O sí? O sea, la de Sela, la que se supone que iba a ser para Sela, la de Sala del Sud, cuando salí no se cerró. No recuerdo nada. O sea, al liberar a Kibari se ha cerrado esta, pero la de cuando vimos que estaba vacía la otra, no se cerró. ¿Pasará algo más adelante con eso? No lo sé. Pero bueno, hemos liberado a Kibari, así que al menos tenemos un poquitín, muy poquito de avance de la cosa principal. Llevo 1 hora y 49 minutos de grabación, así que os podéis haber hecho una idea de todos los combates que he saltado en edición y demás, de atravesar el paso de las nubes para conseguir la nube y todo eso que lo he editado. Así que pues nada, vamos a buscar, que de hecho me he saltado un punto de guardado ahí fuera. Vamos a guardar aquí, no sé por qué corre ese soldado, what? Vamos a guardar aquí y primero vamos a visitar el templo, ya que estamos, pues dejamos hecha toda la subida, la posible subida de niveles. Vamos a entregar el Magnus de constelación, vamos a ir pasito a paso, sin dejarme cositas. Vale, no puede subir. Mira, aquí parece que podía subir un nivel. Justo el que estaba ahí atrapado, sí que tenía para subir. Aquí va a subir nivel, que no se me olvide equipar la pecera que hemos conseguido para Kibari. Y el Magnus de... el finisher que hemos conseguido para Sela. Así que pecera, llamas, defensa contra llamas 100, contra mil daño 100, confusión 100, agilidad 45, defensa 42 y ataque 54. Espera, pero no es para... Sí que es para... Ah, claro, tenía seleccionada Sela. Vale, ¿qué llevaba él? Llevaba una NASA de bambú del principio del juego. Ataque 0, defensa 6, agilidad 0. De hecho, llevaba una NASA de bambú del principio del juego y yo pillé otro Magnus. Esto lo pillé. Que esa está mejor. Lo que pillé ahora que me lo había dejado en el río celestial, ahora que había vuelto. Eso está mejor que la NASA de bambú esa que llevaba desde hace no sé ni cuánto. Va a subirle las estadísticas un montón. De momento, el ataque en 54 puntos, la defensa en 36 y la agilidad en 45 puntos. Vaya mejora. Como ahora vaya a ser útil Kibari en plan que para la siguiente grieta nos van a poner un boss muy duro y tal, con este objeto, Kibari se ha puesto a tope. Vale, ahora vamos a ir al mazo y vamos a equipar ese finisher de viento del level ya 6 de Sela. ¿Qué es esto de aquí? No, es de Kibari. Ya me estrenaba a mí que fuera de Sela. Es de Kibari. Digo, si Sela ya tiene un finisher de nivel 6 de viento que no hemos utilizado antes, o de nivel 5, no me acuerdo. Es de Kibari. Pues mira, lo vamos a estar poniendo por algún finisher peor. Este de nivel 1, que es de agua. Por uno de viento. Espérate, tiene otro de agua de más nivel, así que cambiamos este por este y ya está. Vale, ahora vamos a entregar el Magnus de constelación y lo vamos a dejar por aquí. Con la edición espero que quede un capítulo mucho más corto, porque llevo ya 2 horas grabando y probablemente haya cortado todo. No me gusta cortar nada en Battle Kaito, solía decir eso, y no me gusta. Pero esto, como ha sido un montón de cosas secundarias y cosas de tener que investigar y demás, va a ser mucho mejor si hacemos algún cortecillo. Vamos a entregar fragmentos, que hemos conseguido uno del boss al liberar a Kibari. ¿Qué me has traído esta vez? Ophiuchus. Pues ni idea de... No me va mucho... O sea, sí que me gusta el rollo astrología y demás, o astronomía, o como se llame, pero lo que no es de horóscopos, lo que es de científico, ahí a tope. No sé, ¿astrología o astronomía? ¿Cuál es la ciencia que estudia él? Que no tengo ni puta idea, pero que... O sea, los horóscopos no me gustan, me gustan lo otro. Pero tampoco no tengo ningún conocimiento acerca de mierdas de estas. Solo sé que yo me llamo Víctor Vega. Vega es una estrella enorme de estas azules, me parece que era una de las más grandes. Y me mola un montón mi nombre, porque Víctor significa vencedor y Vega es una estrella de la hostia. O sea, mi nombre es la polla. Ojalá hiciera honor a ese nombre, pero F. Gracias a tu contribución, la voz de Celeste está un poco más cerca de recuperar su esplendor. Dame el gas, dame la recompensa. Gracias a esto, como muestra de mi gratitud, y me da un... ¡Ojo! Un rayo de luz nivel 4, que pues siempre está bien. ¿Algo más que pueda hacer por ti? No. Me lo podías haber dado antes, que estaba configurando los mazos, pero bueno. Una tromba de nivel 4 siempre está bien. Vamos a poner a Sela ahí. Y Arturi nivel 4, viendo los Magnus que tengo por aquí, casi
son prácticamente todos de nivel 3, salvo esta tromba de fuego de nivel 4. Vamos a quitar esta tromba de... este rayo de luz de nivel 1. Espera, 6, 4 y 3 son los valores y estoy quitando un valor 8. Este tiene 6, 4, espera, ¿hay alguna de nivel 1? Nah, esta es la única tromba de nivel 1 de... no, tengo otra. Valor 5... pues mira, tengo valores 3, 4, 6, este es el 5, el 8 me convea peor. Así que vamos a meter esto. Y... espera, pillé otro Magnus aquí. Que quiero mirar, porque esto era en la habitación de Liuz, en la casa de Liuz. Ramo de flores, PS 250 y 50% de curar para Isis. Ok, se lo daré a Misuti cuando lo vea por ahí. Así que nada, gente, vamos a guardar la partida. Ha sido un capítulo bastante raro porque de avance principal hemos tenido nada. Hemos encontrado, hemos ido a por las nubes, las hemos utilizado en la grieta y hemos liberado a Gibari, no tiene más. Aunque también hemos ido a revisar la grieta de Sahal Sud, así que yo que sé, había que hacerlo, ¿no? Vamos a guardar la partida, hemos avanzado un poquito, hemos liberado a Gibari para el próximo. Veremos a ver si podemos liberar a todos o a ver qué hacemos. Al final no he hecho lo del Kasim y no he hecho... he hecho lo del yogur, pero no lo del queso. ¿Tengo queso? Dime que tengo queso. Vale, pues para el siguiente, si me acuerdo de que tengo lo del yogur, no se me va a transformar en queso y eso que espera un buen rato, pues volveremos, que me va a dar una tromba de agua de nivel 2. Ya no me sirve para nada, pero bueno. Así que nada, nos vemos en la próxima, gente. Hasta luego, adiós.